Y épale, ¿qué pasa, gente? Aquí Crack de nuevo. Estamos una vez más en un nuevo episodio de Sobreviviendo en 2B2TPE. Ya no sé ni lo que digo, en 2B2T original. Y dentro de esta serie de capítulos, que hoy es el episodio número 30, si no me equivoco, otro episodio especial, ya pasamos a tener más de 30 episodios, pues vamos a tener una serie de capítulos especiales, los cuales vamos a intentar llegar al borde del mundo, sí, hasta los 30 millones. Y este capítulo pues va... los inicios, el arrancar desde el Nether, desde la zona cero, desde el respawn. Así que no me voy a liar más, no tiene tanta explicación, es muy sencillo, espero que lo disfrutéis y un poco más tarde me despido. Bueno, después de una sabia decisión y que también me ha convencido Bocata, que lo tengo por aquí por la conversación, saluda. Hola. Bueno, hemos decidido, bueno, más bien él y él me ha convencido de ir, o al menos intentar ir a un borde del Overworld. Que la idea inicial, o al menos la misión, no es llegar, sino explorar y ver qué hay por el camino. Pues tener un poco más de variedad y poder traeros pues más serie, más vídeos. Porque llega un momento en el que, como estás tan lejos o estás tan parado, que no encuentras nada y poco se puede subir. Entonces, tengo aquí la cama. No la tengo. ¿Me la rompiste? Ah, no, me la llevé. Me la llevé a... que me estaba haciendo una casa. Al lado de la de Bocata. Que la de la Bocata... La de Bocata ya está acabada y está bastante chula. ¿Tú le vas a hacer algo más? La ampliaré, sí. Me falta el garaje, la pista. Está guay. He pedido el permiso de obra. Y te lo han concedido, ¿no? Supongo que para esta semana tengo que ir al ayuntamiento a ver. Vale. Me aseguro que sí que te lo conceden aquí. Aquí son buena gente en esta zona. Bueno, a ver dónde tengo la cama. La tengo aquí arriba. Vale. Pues estoy con el inventario vacío. Aquí tengo la cama. Ala. Rota. Y al baúl. Y ahora sí. Vamos a hacer barra kill. Acabo de morir. Vamos a ir. Y ya estamos en el respawn. Bueno, me he dejado un kit en el Ender Chest. Cada uno nos hemos dejado un kit para poder cogerlo rápido y salir del respawn bien con nuestras manzanas, las elitras y poder viajar en un punto pues, seguro y ir lo más rápido posible y llegar al final del Overworld. Vale, pues estoy aquí. Te espero entonces. Y a ver si me deja ahí arriba. 174 bloques, tío. Aquí hay un jugador que me está saludando a distancia. Es precavido. Ya viene. El tío este ha abierto el Ender Chest. Mira, hostia, acaba de spawnear otro. Pues somos aquí tres. Nos estamos saludando los tres. Ahora mismo estamos haciendo un triángulo. Parece lo del bueno, feo y el malo. El final de la película. Acaba de venir otro. Este tiene carrots. Y está saludando también a distancia. Otro se ha ido por el portal. Madre mía, pero ¿qué pasa en esta parte? Cuánta actividad. ¿Qué hago? ¿Me meto en el Nether? No, espérate. Se están yendo al Nether. Me quedo solo otra vez en esta zona. A la suerte, amigos. Pues en un momento hemos sido cuatro y ahora vuelve a aparecer otro más. Joder, sí que respawnean. Intenta venir aquí con el barraquil, que viene bastante gente. Sí, sí, este me ha dejado lo más alto que me ha dejado, 215. ¿Estás arriba del todo de la plataforma? En la plataforma. Estoy justo abajo. Pero es que no tengo bloques para llegar arriba. Bueno, pero me tiro. A ver si te encuentro. No, espérate, que subamos para arriba. Aquí no para de aparecer gente. Noob. Plan sin armadura ni nada de eso. Estoy en 500 menos 100. Que perfectamente podría ir a 0-0, pero bueno, estoy aquí arriba, vamos. Creo que por aquí puedo subir. A ver, parkour máximo. A ver, hay bastante agua en una parte que llega muy alto, pero no sé si llega hasta aquí arriba. Y el Ender Chest, o sea, sacar el kit, yo vería sacarlo... 1000 o 2000 por. O sacarlo por ahí, Nether, pero ¿no? Irnos. Bueno, o yo... sacarlo ahí mismo, pero irnos, ¿eh? También. No puedo subir más por allí. O sea que esta es la mejor altura, ¿no? Para ir al infierno. Es que no, yo creo que te deja random. Sí. Que no te deja todo.
Vale, acaban de morir dos personas que lo he visto en el chat que han estado por aquí. Que me han saludado. Pobrecillos, no han durado nada. Encima creo que los ha matado alguien. O sea que el Nether está jodido. Yo vería eso, sacar el kit a lo mejor en 2000 bloques o así, ¿no? Correr todo lo posible y tener suerte y ya cuando veamos más o menos, sacar el kit y salir quitando con las letras. O eso sí, separarnos del camino o algo y luego ya volver a unirnos más adelante. Ya veremos. Un segundo, a ver si encuentro un enlace, si pillo. Ten cuidado. Bueno, por aquí solamente hay gente noob de esta sin nada, pero como aparezca uno que nos quiera joder, ¿cómo lo llevas? Bien. ¡Mierda! ¿Qué? Pues que he muerto. Vale. Justo que he subido a la plataforma. ¿En serio? Sí. O sea, acabas de subir justo ahora. Sí. ¡Qué bien! Venga, ese corra el litro. ¿Dónde estás? Pues... hostia, en la brecha esta súper grande que está... que a los lados allí obsidiana, ¿te suena? 1600 menos 800. De hecho, veo un Ender Chest. Te espero aquí. Sí. Yo estaba andando para no estar parado todo el rato mientras hablaba y me he comido un cuadradito que no había ahí arriba. 1600 menos 800. Hola, crack. Yeah, ¿qué pasa? Te veo. Ahí está. Vale, pues voy a cruzar. ¿Dónde? Toma, toma. Ah, ¿tienes ahí Ender Chest? Sí, debería haber aquí. Entonces, ¿tienes lo de la información? ¿Te lo has llegado a poner? Lo de la información, no. Me lo estoy ordenando, que me lo ha dejado un poco suelto todo. Vale, perfecto. Esto se queda vacío. Ya está, ya estaríamos. A ver si me acuerdo de comer. Hostia, que la lío. Vale, era con el Pocket Fly. La M, subes, abres la litra, apretas la F. Sí, sí. Vamos para arriba. ¡Buah, clavado, madre mía! ¡Madre mía, vaya tío! Pasar así por 0-0 es una mierda. Queremos ir para el sur, ¿no? Sí. Pues yo iría para el sur y pues, así mismo. Por aquí por mí, ¿sabes? Por 1666. Vale. Como los caminantes, ¿no? Pues veamos a ver. Este túnel de aquí. No he visto Juego de Tronos, pero lo he pillado. ¿Ves el túnel este aquí abajo? Que sí. No es infinito. Esto se hizo con la máquina voladora. ¿Sabes lo que nos encontramos en el Nether? La máquina que nos encontramos, ¿sí?, en el Nether. Sí, sí. Ya está en el canal de la subida, sí. Y un pavo se pasaba pues el puto día aquí subió la máquina esa tirándote de para abajo. Sí, ahora que lo recuerdo me lo dijo un chico. Que eso que lo pones, te montas encima y eso no para de tirar TNT y vas avanzando y es una locura. Nos podemos incorporar en la autopista en 8000 bloques, que serán 1000 en el Nether, ¿sabes? Vale, sí, está bien. Porque de 0 a 1000 lo único que te vas a encontrar es un cacho de autopista sin nada. No tienes nada que ver ahí. Y la muerte, seguramente. Sí, la muerte. La muerte por ahí, de 0 a 1000, yo creo que está en todas las esquinas. Mucho agujero, ¿sabes? Sí, sí, sí. La autopista muy gris. Ojo, ojo. Cuidado, cuidado. Mira la estructura de esta obsidiana, allá abajo. Ah, vale. Es el típico logo de la facción. Ah, vale, esta. Sí. ¿Cómo se llamaba esa facción? No tengo ni idea, la verdad. Vamos a ir tirando así para encontrar el sur ya un poco. Ni un árbol, ¿eh? Sí, ni uno. ¿Y esa pared rosa? No sé. Aquí ha habido como un intento de hacer como un castillito, ¿no? Encima del canal. Sí, es como un arco del sur, ¿no? Algo así. Sí, algo de eso, sí, algo de ese estilo. Y este es el famoso canal del sur. Sí. Que si hubieran quitado lo de los botes, lo haríamos en el bote. Estaría de puta madre. Pero es que no hay quien vaya en un bote ahora. Eso es una mierda. Mis comienzos lo recuerdo y me da un asco. Y la cruz está gigante. Sí, no recuerdo más, son 200.000 bloques de canal, ¿sí?, hacia el sur. No está nada mal, ¿eh? Eso con una base.
marca, te lo hacen varias marcas y eso te lo haces en un momento si funcionase. En el proyecto de ingeniería tocho que hicieron en el servidor. Pues la verdad es que está muy bien y ahí sigue. Y está guapo porque cuando no habiendo construcciones y tal. Y los lava caster de estos también son guapos, si quieres que no. Es lo primero que me hace. Lo van poniendo cubos de lava, ¿no? Luego le tiran agua. Te perdí. Estás un poco más adelante. En el canal, sí. Mira qué guapo la montaña y el canal. Sí, prendido. Eso mola bastante. Hay un montón de símbolos de estos, ¿eh? Por aquí. Sí, gigantes. Manate, gente. Sí. Esta pirámide también está guapa. Sí, con la punta más elevada que el resto. Nos quedamos aquí y luego entramos al Nether. ¿Dónde estás? Sí, venga. Bueno, también más o menos. Nos quedamos aquí en el canal mejor, ¿no? O en el canal, sí. Luego ya hacemos la entrada épica 200 por la autopista. Nunca mejor dicho. Este será el portal en cuestión. Pues bueno, luego nos vemos, tío, después de comer. Vale, tío. Luego lo continuamos. Mejor que esté por aquí. Chao. Chao. Pues nada, ¿qué hacemos? Pues... para adentro, pues. Venga, va. ¿Cómo te lo avanzan antes de entrar siempre? Si no, por si acaso. No tengo ningún bloque para poner. Hostia, claro. Espérate. Bueno, estás entrando, ¿no? Ya he entrado. Vale, quédate un momento. Estoy cogiendo piedra, ya que estoy aquí aún. Tranquilo, que ya estoy volando, he pegado un salto. Ah, bueno, claro, coño, también con las elitras. Claro. Vale, cargando. A ver, este cerdo me molesta. No sabía que podían haber cerdos bebés de estos. Oh, que te vienen todos. A ver, claro, ahora me vienen todos, pero no puede pasar, ¿no? Bueno, a ver. No. Joder, ¿en serio? ¿Has caído? No, qué casualidad. Me ha echado a mí, en Lost Connection ha sido a mí. Me está cargando otra vez, full Lost Connection. No sé, espérate, me voy a esperar 20 segundos. A ver si me deja, porque me hace lo de 2 de 2 stays full. Y conforme me va a enseñar la lista, me pone Lost Connection. Vale, 6 personas, me echa. You have lost connection to the server. Ah, y aquí pone que phishing is temporarily disabled. ¿En serio? ¿En el mensaje del día? Sí, no se puede pescar. Eso es probable, el mensaje del día. Me imagino. Me echa, tío. Me echa cuando estoy en la cola de 6. Vale. Pues aquí estoy. No me muevo. Me esperaba ahí. Bueno, muévete un poco, que si no te echará por inactividad. Ya, eso sí. Claro, y tenemos el camino justo arriba. Sí, tenemos la cruz de los mil. Este, oeste, norte, sur. Me cago en mi puta vida, macho. ¿Otra vez? He activado el packet fly, he empezado a subir y me ha echado por darle a la V. Vale, he quitado el packet fly otra vez y ya no me vuelvo a echar. No lo entiendo. LOL. Lo ha baneado. Vuelvo tú ahora cuando entres. Lo baneo. Sí. ¿Te ha echado? Sí. Joder, loco, que llevo. Llevo una semana. ¿O cuánto llevo? Lo compré hace 2 semanas. No, pero que con la F puedes seguir volando. Pero lo que ha baneado es el packet fly, entonces. O sea que te tienes que hacer. La torrecita. Vale. Voy a ver en Reddit cómo jugaste el 26. Yo el 22. Voy a ver en Reddit. Vale. Ya se está cagando en todo. Pues sí, tío. Voy a parar esto y a ver si podemos entrar ya y poder seguir. Pues ahora tiene que ser. Cortando, ¿no? Madre mía, que la lías, que la lías. Cuidado que debajo hay lava. Vale. Uf. Una manzana, un cohete y para arriba. Bueno, esto va a estar complicado. Los TPS en el suelo, ¿eh? Cómete la manzana, vale. La autopista está justo arriba, ¿no? Sí. Vale. Creo que tengo lo del autotótem quitado. Bueno, vale, que te lo pongo. Porque me quita el tótem y me pone los cohetes.
tengo quitado. Y el auto armor, bah, no. Paso. ¿Dónde estás? Arriba, en la autopista, esperándote. Ah, vale. Cohete para arriba, comete una manzana. Aguantar el piño y ya está. Hala. Vale, yo he visto que hay gente topro que lo hace así. Oh, madre mía. Pero es que esto. No, ¿no? No. Vamos a ver. ¿Y si le doy a la F sin tener las alas abiertas, qué pasa? Nada, que te voy a. A ver, esto habría que hacerlo en tercera persona, porque si no. Sí. Es que hay gente que lo hace súper bien, ¿eh? Mira, aquí hay un hueco guapo. A ver, voy para allá. Casi. Me hace como el efecto de que me va a abrir las alas. Madre mía, Willy. El cabrón. Es que, ¿cómo puede banear esto, tío? Nos ha jodido la vida. Justo ahora. Voy a reventar espacio ahí. Y casi, ¿lo has abierto un momento? No. Lo he grabado, lo he visto. Y pues casi. Estoy pateando el espacio, ¿eh? A muerte. Ay. Ya le vale, tío, al pavo este. Sí, lo he visto. ¿Y si saltamos para abajo? Cohete. Y te intentas quedar a la altura. Ya. ¡Hola! ¿Cómo lo has hecho? No. Ah, pero así. Así parece que. Andando y saltando. Uf, pero tienes que darle a la F en el momento en el que parpadean las alas. Es jodido, ¿eh? Me había salido. Es que lo de apretar la M es muy arriesgado, ¿eh? Ya. Ya lo sé. ¡Ah! ¡Ah! Me tenías que haber visto. He planeado hasta que me he chocado. He planeado un cuadrado. Va a ser mejor hacer eso, sí. Hacer esto. Y ahora tiras un cohete. Bueno, te comes una manzanita. Cohete. Espiñas aquí. Perfecto, mira, perfecto. Mierda. Bueno, cohete otra vez, cohete. ¿Cómo lo tienes? Pues sí, ¿no? Estoy muy alto, espera. Da igual. ¡Ja! No toques. Ya está, he bajado unos centímetros. Hostia, pero espérate, bueno. me lo voy a poner en primera persona porque ahora me estoy comiendo todo el rato el. ¿Estás parado? Sí. Dios, vale. ¿Cuántos grados? Vale. 200, vale. Venga. Y aquí iniciamos la aventura voladora. Pues sí, a ver cómo. Ha empezado mal, ¿eh? Hemos empezado con un baneo. O sea, ¿cuánto tiempo llevaba el Packet Fly funcionando? Un par de meses, buenas. Bueno, pues nada. Ha sido querer ir al borde y baneado. Pero bueno, no nos lo impedirá. Ahora es cuando te planteas de si encuentras a alguien nuevo, a ver si te paras o no. Y encima es domingo. Es el día de la purga. El día de la purga. Domingo, tradición de Cerve. Ya ves. Pero le vamos a meter a un susto a uno como nos crucemos a alguien. Pero si es sub, no, ¿eh? No. Uy, mira. Estaba parado. Sí, era un bot. Llevaba cuadros. ¿Era un bot? ¿Hay bots llevaba dentro? Cuadros, sandías, no sé qué, sí, nada. ¿Hay bots en el servidor? Sí, los que ve el de la Biblia y tal. Publican versos para el spawn y las cosas para el próximo. Estaba parado. No te puedes parar en la autopista y ya tampoco bloques. No, tío. Lo has visto, ¿no? ¿El qué? Los dos árboles que nos hemos cruzado. Ah, sí, los apliques. Va a estar gracioso cuando sea
la autopista de un carril nada más. Ya, eso va a ser interesante. Va a ser nada, un túnel para abajo. Era medio millón, ¿no? ¿Puede ser esto? A lo que, ¿o cuánto llegaba esto de distancia? No, 80K. ¿80? Sí. Qué poco, ¿no? Todo lo demás es túnel de uno. Bueno, esperemos que no algún cabrón no haya tapado el túnel. Bueno, mejoraremos en skill. Ya, eso sí. Por el lado bueno. A mí estas travesías me recuerdan a... Mierda. No, tío. No, no. Se la mamó. Tío. F. ¡Hala! ¿Lo tenías? Sí, pero... ¿Cómo lo has hecho? Nada, esto es imposible. No sé cómo estoy. Mierda. No, cerrado. Subo un poco más para arriba. Espera. Madre mía, esto. Me soltaré el edificio contigo. Ven, vamos a correr. Qué asco, de verdad, qué asco. Anda, mira por aquí. ¿Aquí no te abre? Oh, bueno, claro, esto no durará mucho, ¿no? Digo, yo está por aquí abajo. Por aquí abajo está mejor, la verdad. Sí, esto es como un túnel de litras. Vamos a ir por aquí abajo, sí. Bueno, a la antigua. Teque. Ay. Aún así es jodido, Yo soy malísimo para esto. Teque. Ya, mira, es que me caigo hasta... Yo lo he conseguido, mira, pruébalo desde aquí, sí, desde aquí tienes para subir unas escaleritas. A tu izquierda. Pruébalo desde ahí. Desde ahí yo lo he intentado justo. No, pero ahí, justo desde ahí. Desde donde has caído, ahí. No. Tienes que esperar justo hasta casi que toques el suelo. ¿Qué tarda? Las putas leitas tardan, en abrirse. ¡Ay! Casi. No. ¿Qué ha pasado? Oh, manchado, tío. El 36. ¡Buah! Pues casi que lo dejamos ya para mañana, ¿no? Sí. Voy a quitar la F. Me voy a desconectar aquí, ¿vale? Justo donde te has desconectado tú. Vale, perfecto. Y mañana lo continuamos, a ver si podemos empezar el camino y encontramos algo. Tío. Y como ha dicho Bocata, lo vamos a dejar aquí, porque nos estaba dando bastantes problemas ese día, y encima fue justo el día que lo banearon. Rompemos la cama, volvemos al respawn y banean el Packet Fly. Nos ponen dificultades para llegar al borde exterior, a los 30 millones. Pero bueno, nada nos lo va a impedir. Así que si quieres ver los siguientes episodios, cómo vamos avanzando y pasando de millón en millón, ya sabes lo que tienes que hacer. Si te ha gustado, déjame un me gusta, coméntame qué te parece, me puedes dejar alguna idea, alguna sugerencia, lo que quieras. Yo leo todos los comentarios y trato de responderlos también todos. Puedes compartirlo con tus amigos para que llegue a más. Te puedes suscribir también y darle a la campanita para que te lleguen los avisos de los vídeos que voy subiendo de Minecraft. Esto ha sido Crack, aquí sobreviviendo en 2B2T original, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!